Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. How are you doing today, guys? How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? I'm fine, thank you. Excellent. I'm doing fine as well. I'm doing really good, actually, because they took my cast away. You know what is a cast? ¿Saben qué es un cast? ¿No? No. Cast es un yeso. So mi yeso ya se fue, ya camino. So I'm doing excellent. I'm feeling happy. Y todavía tengo 2 semanas de incapacidad, así que, yeah, I'm happy. I'm doing good. Okay. Yo pensé que iba a ser difícil esto de volver a caminar. ¿Cómo? Congrats. Yeah, thank you. I know. I'm happy. I'm really happy about it. Okay. So anyways, today we are going to continue with the topics that we have in the platform. Los que tenemos en la plataforma, okay? We're going to continue with that. Then I'm going to give you, no sé si ya les di la lista. Sí, yo creo que con ustedes fueron los primeros que vi este tema. De la lista de los cognates. ¿Se acuerdan de los cognates? ¿No? Fue inicio de este módulo. Los cognados, palabras que se parecen en inglés y en español. ¿No lo vimos? Ok, so I'm going to give you a list of that. Porque, a ver, cuando nosotros queremos aprender inglés, a veces se nos dificulta por el vocabulario más que todo, right? How do I say that? Y hay un montón de formas fáciles de adquirir vocabulario. La primera que yo les aconsejaría, that will be the first one, is to look at cognates. Es fijarnos o buscar cognates. Los cognates son palabras, hay dos tipos de este tipo, ya las palabras que les voy a mencionar, ya se van a dar cuenta. Están los false friends y los cognates. Los false friends son los amigos falsos y los cognates son los reales. Entonces, para mí me gusta que se basen mucho en los cognates, porque los cognates son palabras que suenan igual en inglés y en español, por lo menos se ven parecidas, y significan lo mismo. For example, control, control. Remote, remoto. Online, en línea. What else? Let me think about bus, bus. Car, carro. Hospital, hospital. Y está escrito igual. Doctor, doctor. Ok, so dos cognates me van a ayudar a adquirir una cantidad de vocabulario muy grande. Pero hay que tener cuidado, porque también tenemos los false friends, que son los falsos amigos. Suenan igual, se escriben casi igual, pero no significan lo mismo. Voy a estar pensando que digo una cosa cuando digo otra. Es el caso muy común de currently. Currently, I think it's, no, actually, it's actually, por eso me confundo, it's actually. La gente piensa que actually es actualmente, y actually es en realidad. Actualmente se diría currently, currently. Ok, entonces esos son false friends que a veces pueden hacer que nos confundamos un poco. Así que vamos a ver ahora un review de algunos temas, pero también quiero, aunque no esté en la plataforma, quisiera darles este contenido porque les va a ayudar a adquirir más vocabulary, ok? So it's going to help you with vocabulary. But anyways, it's 7:05 already, so I need to start with the attendance. So remember to have your cameras on. Only if there's, oh, veo que aquí alguien ya terminó. Plataforma, Josué Andrés Osorio. Excellent, good job, Josué. Yes, ya terminó, dice aquí. Good job. A ver, ¿quién más? Tengo personas que no han trabajado todavía en la Homework One. Tengo personas que no han visto the platform. Ya veo que me le dieron seguimiento ahora. Ok, me faltan. I'm missing people here. Yeah. Tengo unos que van bastante avanzados, como es el caso de Luisa. Luisa is working, ya tiene la section 1 and 2 y ha trabajado un poco de todas las demás. That's good.
personas que ya están en la 3 empezando o ya la terminaron, que son, for example, en la 3 tengo ya a Claudia, Griselda ya la terminó, Jennifer Noemi is working, Jocelyn Natalia finished, José obviamente que terminó todo ya, Luisa, Raúl ya empezó a trabajar, Rudy está en la mitad del camino de la 3, pretty good. Igual que Xiomara. Excellent, guys. Eso es muy bueno. Thank you very much for keep the work up. Por trabajar siempre. Thank you very much. Okay, let's go with the attendance. Wait a minute. I have to do something. There we go. Excellent. Thank you. Okay, so I'm gonna go here with the attendance. Remember, cameras on. Only if you have a problem, solo si hay un problema, problem, miren, ese es otro cognate, problem, problema. Only if you have a problem, me escriben en el chat, and I know why, ¿verdad? De hecho, ese chat es una palabra en inglés. ¿Cómo dirían chat en español? ¿Mensajes? ¿En los mensajes? Maybe, right? Los mensajes. Sí, conversación. Conversación, conversación. Textos. Textos, sí. Conversación. Pero por ejemplo aquí, miren, yo tengo el Zoom en español. Dice silenciar, video, seguridad, participante, votaciones, chat. No dice conversación, right? It says chat. Entonces eso ya no es un cognate. A ver, esas son cosas que le enseñan a uno cuando aprende inglés para enseñarlo. Que no les voy a decir a ustedes, pero igual esto se llama borrowing. Esto es un préstamo. O sea, no hay una forma de decir eso en nuestro idioma que sea común o popular y se toma como préstamo de la otra lengua. Entonces el chat es un borrowing del inglés al español. That's how we do it. Igual que buen provecho en inglés. Nadie dice buen provecho en inglés porque no son tan nice para esas cosas como... Nosotros así como súper educados. Ah, pues diga buen provecho, buenos días, buenas tardes. Entonces ellos tomaron el préstamo del francés y dicen bon appetit. Yes. Ok, Josué. Ok, you can just turn on your camera when you finish. Vamos a encender la cámara cuando ya esté libre. Vamos a ver, esperen. Tengo un montón de mensajes. Y ya voy con la asistencia. No, no he pasado. Ahorita voy a pasar asistencia. Vamos a ver, teacher, mi cámara tengo parada porque se fue la luz. Está lloviendo fuerte. Yes, el clima ha estado bien rico. Ok, si no me ha escrito en el chat, ¿cuál es el motivo por la cámara apagada? Pues no tenga la cámara apagada because I need you to turn on your cameras and your microphones only when I say your name. Micrófono solo cuando diga su nombre. Adalys Mendoza de León. Adalys. Abrió su micrófono, pero no le escuché. Hello. ¿No? Bueno, cuando pueda abrir el micrófono, please. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present, teacher. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arelí López Campos. Present, miss. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present, teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present, teacher. Jennifer Noemí Menjívar Menjívar. Present. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present. Excelente. Nos hizo falta ayer. Sorry, teacher. Ok.
Okay, exacto. Jocelyn Natalia Mancilla Zamora. Present, teacher. Excelente. José Andrés Osorio Cordero. Present, teacher. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present, teacher. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Kelly. Leslie, si ya pasa, ya pasé su asistencia, apaguen el micrófono, por favor, porque escucho ahí un dog. Leslie Natalia Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Excelente. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. En Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Excelente. So, I'm just missing Leslie. No, 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 it's not Leslie. Leslie, aquí está. I'm just missing Kelly Michelle. It's Kelly Michelle. Okay. Well, it's okay. Bueno, el módulo pasado, in the last module, we were practicing pronunciation based on tongue twisters. ¿Recuerdan que aprendimos unos tongue twisters el last module? Yeah or no? ¿No se recuerdan cuando hicimos eso? Yeah, we did it. No, we didn't? Yes. Yeah, we did. ¿Cuáles nos aprendimos? Yes. Nos aprendimos, obviously, ice cream, right? Ice cream, use cream, welcome for ice cream. ¿Qué otro? Better butter. Very para bit of butter. A ver, ¿quién se acuerda de ese? Yo. Usted, Stephanie, excelente. Sí. Es very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a bit of butter, and it was better that the very, that the butter very bad before. Good job, really good, really good. Excellent, it's just butter, right? Butter. Yes, good job. ¿Alguien más se acuerda de eso? Nobody. Okay, so we're going to practice a little bit. Estos son pronunciation practices. Remember, eso tenemos que hacerlo. Eso no tenemos que hacerlo con, a ver, como una tarea. Yo les decía que esto lo pueden practicar ustedes en su casa, pero practíquenlo bien diciendo las palabras correctas. No vaya a ser que estén haciendo un conjuro de algo y de repente, es que la teacher me dijo. No, yo no le, yo le dije bien, no le dije mal, right? So I didn't tell you about that. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña práctica porque eso me parece, he estado escuchando últimamente que están cometiendo este error. Que me dicen very, ok, como very, como I am very happy y no es very, ¿verdad? Very es el nombre de la señora que hablamos en el tongue twister. Es very, very. La diferencia de pronunciación de la V y la B, right? La B se pronuncia B, labial, B, B. Y la V se pronuncia labiodental, V, V, V. Por eso les decía en el primer módulo, cuando le declaraban el amor a la persona que tanto quieren y terminaban, era porque ni lo pronunciaban bien. Decían, I love you. Eso no es correcto, es I love, love, love you. Love you. I love you. It's different. Different. Entonces, cada vez que termina una relación, usted diga, ah, ahora entiendo. Fue porque no lo pronunció bien. No es porque me haya traicionado ni nada, es porque yo no pronuncié bien love you, ¿ok? Entonces, so, entonces, la amaba de mentira. ¿Cómo dice José? Entonces la amaba de mentira. O porque, ajá, la amaba de mentira, por eso no se lo dijo bien. Exactly, no lo investigó bien. Ajá, oh my God, está haciendo calor a pesar de que está lloviendo. Un segundo. O el tema se puso así, ¿verdad? Ok. No podemos ni mentir en inglés, dice Jimmy. Yeah, it's true.
Si le pregunta, ¿y no que me amabas? Es que no te lo dije bien, right? Ese fue el problema. That was the problem. Ok, so Betty. Betty es el nombre de la señora. Betty. 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 Pero very, very. Ok, it's different. Very. Y le mintió muchísimo más si le dijo, I love you very much. A la que hablaba era la señora very much, a saber quién es la señora, ¿verdad? Ok. Hacer una pequeña práctica. We're going to take like a couple of minutes for this porque se ha escuchado pronunciations mistakes. Ok, let's go here. This is Betty. El verbo comprar en pasado es bought. No me vayan a decir bought porque no se pronuncia como dos as. Bought. Bought. Esto junto. A bit of. A bit of. Butter, butter, no es butter ni butter, es butter, but the butter, Betty, but was bitter, bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought, de nuevo dos A, bought before. Okay? Remember, this is bought, a bit of butter. This is bitter, amargo, bitter. This is better, mejor. This is butter again, better. Butter, but, y este es before, no before, before, before. Para que al final ustedes digan algo como very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. Eminem, right? Pero despacito, very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Okay, so les tomen una screenshot ahí. Les voy a dar un pequeño, okay, solo voy a enmarcarles ciertas pronunciaciones. Recuerden que estas son con dos A, but. Esto se va a decir junto a beat of, como más o menos así. Este es butter. Butter, más o menos así, no es que así sea el sonido, porque no es butter, no es butter, es butter. And this is bad again, cuando lea. This is bitter. This is bad again. This is better. A ver, butter, bitter, better, ahí estamos. I think. Lo demás se repite. Ok. So we're going to practice. Vamos a hacer una pequeña práctica. Quienes ya estuvieron en el módulo pasado conmigo y saben un poquito de esto, ayudémosles a quienes se integran este módulo, right? Esperaría yo que así sea, que ya sepan y lo hayan practicado. I hope so, right? Ok. Let's go ahí. Practicamos y volvemos rápido. We're going to come back fast.
Hello. Jennifer la sacó del breakout room. Sí, teacher, no sé qué pasa con mi teléfono. ¿No será la señal? No creo. La verdad no sé por qué no me había pasado eso antes. Desde ayer me está fallando que cuando me manda grupos así pequeños me saca de un solo. ¿Y intentó apagando la cámara ya? ¿Cómo? O sea, ajá, teniendo la cámara apagada, tal vez eso le da más estabilidad. Pues no la quité, la verdad, solo de un solo le di que me iba a meter al grupo y de un solo me sacó. Vaya, apaguémosla ahorita, mantengámosla apagada ahí la cámara. La voy a mandar al uno a ver si la deja unirse. Bye. Uh-huh. Teacher. Tampoco la dejó Jenny. Si quiere, no sé si ya es muy tarde, si ya acabó el tiempo de los grupos. Uh-huh. Me vine no. Para un lado donde pega más la señal del internet, por si es eso. Vaya, hagamos un último intento a ver si es eso. Bye. Ok.
Otra vez me sacó teacher de la clase. No sé qué será. Lo que voy a hacer es que mañana me voy a conectar con otro teléfono. Uh-huh. A lo mejor, o sea, tal vez sea el internet, pero intenté con otro teléfono para descartar definitivamente eso. Uh-huh. Sí, porque bien rabia. Ahorita toda la señal tengo, fíjese. Uh-huh. No sé qué será, porque vaya, si me aparece como que sí me meto a los grupos pequeños. Me aparece ahí que estoy como en la videollamada. Uh-huh. Pero cuando ya yo me quiero meter y le aprieto ahí el marita, ya se desaparece. Pero antes sí la dejaba ingresar. Así siempre, desde ayer me ha pasado esto. Okay. Bueno, pero esperemos que con el otro teléfono mañana ya le... Sí, mañana voy a intentar con otro teléfono ahorita porque no tiene carga, no me mete ni eso. Ok, ok, sound bien, excelente. Ok, vi ahí que okay. Leslie levantó la mano, pero la volvió a bajar. Sí, teacher, es que yo pensé que la plataforma me había sacado de la reunión porque no me cayó la notificación que ya teníamos que regresar de un solo me tiró. Ah, no, 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 pero no sé, porque a veces hace eso, a veces no les avisa que ya vamos a regresar y solo lo saca de la plataforma de una vez. I don't know. But it, sometimes it happens, pasa a veces. Yeah. Okay, anyways. Yo dije, va a decirlo, Leslie quiere decirlo, pero no, me alegró nada más. ¿Quién sí quiere decir el tongue twister? Yo, teacher. Claudia, excelente. Excelente. Very bad a bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad a butter. Better butter, and it was better than the butter very bad before. Very good job, excellent. So lo que me dijo, and it was, y tiene que ser, and it was. And it was. Excellent. Thank you, teacher. Yes, good job. Someone else? Yo a Jimmy lo veo con ganas de participar. Yes. Excellent, okay. Puedo leer caras. Okay, very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a bitter butter, and it was better than the butter very bad before. Good job, Sergio. Very good. Solo que me dijo bitter butter y era better butter en una, solo better una. Yeah, it was just only one. Excellent. Good job, Sergio. Okay, one more participant. One more student. Josué, abrí el micrófono. Yo sé que quiere participar, Josué. ¿O no? Démosla, pues. Okay, excellent. Very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, was bitter. So very bad, a bit of butter, and it was better than the butter, very bad before. Good job, y no quería hacerlo, and you did an excellent job. Good job, Josué. Excellent, everyone. Un aplauso para ahí para todos. Y un aplauso de envidia de la mala, de la que corroe el corazón. Ok, good job. Excellent. Bien. Ok, so remember que practicar esto es una, a ver, una competencia con ustedes mismos, ustedes mismas. No es que, ay, que el compañero lo hace mejor que yo. Pues sí, pero el compañero tiene su propio nivel. Cada quien va a su ritmo, ¿verdad? Así que si yo lo digo, aunque lo diga despacito, ya es un avance. El problema es no intentarlo y ni siquiera hacer el esfuerzo. Good job. Muy orgullosa de todos y en especial de quienes lo hicieron. Very good. Ok. Very good. You see? Very good. Ok. Vamos a darles unas estrategias de lectura porque he visto que en la plataforma aparecen unas cosas de lectura que no sé. Es que les juro que tantas clases que doy me confundo a quién ya le di esta estrategia, a quién no. I'm confused. Pero vamos a hablar del skimming y el scanning. ¿Hablamos de eso en el módulo anterior o no? No. Entonces hay dos estrategias para leer en inglés, que son el skimming y scanning. Les pueden servir en lecturas de español también. Esto se llaman lecturas rápidas. Por ejemplo, si a mí me dan un texto
y me dicen, vaya, quiero que me hagas una, de una revista o de un periódico, de cualquier cosa. ¿Este texto de qué trata? Y yo voy a ir y voy a leer todo el texto palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, para ver de qué trata. ¿O ustedes creen que con solo ver el encabezado, las fotos y las oraciones principales puedo saber de qué trata? ¿O tengo que leerlo todo? ¿Qué creen ustedes? Le podría dar una idea de la temática, pero, o sea, no se la va a describir a fondo, solo medio le va a dar como un tipo indicador. Ok, excelente. Yo me voy al prólogo. Al prólogo. Ok, esa es la lectura más avanzada, ¿verdad? Yes, I know. Eso que me acaban de decir es muy cierto, pero la técnica que les estoy mencionando se llama skimming. Estoy viendo en el periódico un artículo que dice la contaminación del agua y aparecen diferentes tragantes sucios que contaminan fuentes de agua o tragantes que, no sé, todos aguas residuales que van a parar a ríos, y le pregunto de qué se trata. Mire, teacher, yo creo que se trata de la corrupción. O mire, teacher, yo creo que se trata de los aliens. Right? Es como, ese signo de ver el encabezado, ver las fotos y ver algunas oraciones principales se llama skimming. ¿Ok? Skimming. Y eso es para entender una idea de qué trata un texto. Por ejemplo, el que vimos de las casas. Estaban dos tipos de casas, ¿recuerdan? We saw two houses. One little house and one colorful house. Ahora hay otro que se llama scanning. El scanning es lo que ustedes hacemos. Es como hablar alienígena, pensé que iba a decir. No. Ok. So el scanning es otra técnica. El scanning se trata de buscar palabras o puntos específicos. Si dentro de una biografía yo le pregunto en qué año nació la persona, usted va a leer todo el texto. No, right? You're gonna look for date of birth. Ok. Y vamos a buscar fecha de nacimiento. Eso se llama scanning. En el diccionario, por ejemplo, cuando van a buscar la palabra, que pienso una palabra, pared. Pared. Okay, so I'm gonna look for that word. Voy a empezar desde la letra A. ¿Qué voy a hacer? No. Buscar la P. Buscar la letra P, right? Pared. Ahora, incluso si la palabra fuera portón, pensemos, portón, me voy a empezar a buscar desde la P, P, A, P, pa, P, voy a empezar así, o voy a ir de una vez a P, O. De una vez a P, O. Ok, portón, ¿verdad? Y empezamos ahí. O. Y a partir de eso, yo sé que eso es un scanning. Busco específicamente. No me voy a ir desde el inicio y voy, ay, espérenme, ya casi llego a la P, voy por la letra, ¿qué? Por la D. I don't know, it's like, no, vamos a buscar específicamente. Entonces, esos son skimming and scanning, técnicas de lectura para diferentes lecturas que encuentren en the platform. So, medio se ve un poco pixeleado, la imagen no es mía. What is skimming and what is scanning, right? So skimming, reading a text quickly, you see, to find out the general theme, topic, or meaning. Solo con verlo y leerlo rápidamente. It's useful for pre-reading, task, or text that don't need a lot of detailed attention. Es útil, así como decían los compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, decía Dalis que si algo más específico tengo que leerlo, claro. Pero en eso que no necesita mucha atención, I can use skimming. There's no need to read every word. No hay necesidad de leer cada palabra. The focus is on improving speed of reading. El principal objetivo sería la rapidez en la lectura. Then we have scanning, the one we were talking about. Scanning is reading a text quickly.
in order to find specific information. Example, figures or names. Okay. Vamos a por información específica. Si hay una foto a la parte de la información que describe la información, me voy a guiar por eso. It's useful for answering exam type questions which ask true or false or discover facts. Es muy útil para la respuesta de verdadero y falso o descubrir hechos en específico. The objective is to search out relevant words, collocations, buscar palabras relevantes dentro del texto, colocaciones, etc. The focus is more on lexis than general meaning and to ignore irrelevant information. El objetivo aquí es ignorar todo lo que no nos sirve y poner atención en palabras más relevantes, información más relevante. So this is skimming and this is scanning. Okay. For example, we had in the platform, si nos vamos al ejercicio 3.12, dice reading job profiles. Reading job profiles en el 3.12. Vamos entonces, creo que en el manual de estudiantes está. Wait a minute. Job profiles. Vamos a intentar aplicar la técnica. Y ahí es para donde vamos. Aquí está, job profiles. Excellent, I'm gonna share it. Entonces tengo esto de about job profiles. Si les pregunto, what is the text about? ¿De qué creen que se trate esto? ¿Van a leer todo o me pueden dar ya una idea? De crisis. De job profiles, de job profiles, trabajo. Exactly, work. So, tenemos diferentes tipos de job profiles. ¿De cuáles job profiles está hablando? Jesus. Actress, what else? Video gamers. Dog walker. You see? Excelente. Entonces, ya tengo yo una idea de cuáles cuatro trabajos vamos a estar hablando. ¿Leyeron todo el texto? No. Right? We look for specific information. Ahora, si me voy acá, ok, voy a pensar y les voy a preguntar, ¿cuál es el trabajo? What is the job Lisa Parker does? ¿De qué trabaja Lisa Parker? What is Lisa Parker's job? Actress. Cuida a los perros. Actress. She is no. a waitress at night. You see, aquí en la primera oración lo encontramos. She's a waitress at night. And she also is an actress. Recuerden que no todas las personas llegan con la estrella acá, ¿verdad? Tienen que a veces empezar desde abajo y con papeles pequeñitos. Ok, ¿cuál es el trabajo? What is Carlos Ruiz's job? Carlos Ruiz. Businessman. He's a teacher. Look. Oh. Teacher, he's a busy man. Es un hombre ocupado. Yes, he's busy, but he's a teacher. What is the job John Blues does? John Blue, what is his job? He's a video game tester. Está bonito ese trabajo, ¿verdad? Pasar probando videojuegos. And just to see, ahí encuentra si tiene fallas, cuáles son los bugs, que se puede arreglar, que si presiono tal tecla no salta. Okay, eso es un video game tester. And you see, sin mucho, ya nos dimos cuenta de varias información de la lectura. Yo quiero saber más a fondo. Yes, I can read it. Okay, I can read it. All the details, all the words. But just to have a general idea, I will go and I will use skimming and scanning to answer the questions, which is not very difficult because it's not
very difficult. Okay. Let's go in back here. Wait a second. Oh, sorry. So it's gotta get like a computer. There we go. Okay, we're on section 3. And we're gonna go here. Boom, 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 boom. I'm gonna show you this video about the reduction of do and that or and does, just to talk about it, solo para hablar de ello, pero más a detalle. This video, just pay attention to the video, okay? Hi everyone. In this class you learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? No se escucha, teacher. Yo aquí inspirada dándole con todo. Ya se me olvida que se tiene. Yeah, I know. Okay, anyways. Thank you, Sergio. Thank you very much. Yeah, so decía, repito, porque no me escucharon, que en inglés, usually, el do en preguntas, lo vamos, el do or does de preguntas, lo vamos a unir con el subject. For example. Okay, this question says, do you like pupusas? But, decía ahí que los nativos del inglés van a decir más esto como un do you. Do you. No, do you. Do you? Nah. Do you. Join. Así rapidito. Do you. Do you like pupusas? No decimos, do you like pupusas. Do you like pupusas? Do you work all day? ¿Trabajas todo el día? Do you work all day? Yes, I do. No, I don't. ¿Verdad? Ya sabemos cómo contestar estas preguntas. Yes, ¿verdad que sí? Yeah, we know. Do you study English? Do you study English? Yes, I do. No, I don't. Do you? Do you? You see? Do you? Does she
play soccer? Does she? No, does she? No, does she? Incluso, pongan atención en eso, que la S del does continúa con la pronunciation de she. Does she? You see? Does she? No digo does she. ¿Ya? ¿Sí escuchan eso? Does she? Does she play soccer? Does she play soccer? Eso se llama linking words, haciendo uniones en palabras. Does she play soccer? That is the reduction of do and does in pronunciations. Ok, vamos a ver aquí, pedir participación para que me ayuden. Let's see. Raúl, can you read the first question? Todas, la primera. No, just the one, number one. Do you like pupusas? Do you like pupusas? It's excellent, thank you. Let's see. Griselda. Number two, yeah. Do you work all day? Va, repitamos. Do you? Do you? Work all day. Work all day. Excellent. Thank you very much. Unimos el all con el day. Yeah, all day. Exactly, all day. En inglés unimos muchas palabras, de hecho. Yeah. Okay. Janet. Carolina. Do you study English? Study. Study. Okay, repitamos. Do you? Do you? Study English. Study English. Excellent. Good job. Vamos ahora con Julia. Does she play soccer? Yes. Good job. Does she play soccer? Escucharon ahí como la compañera unió el does con el she, ¿verdad? Does she. Es lo que les mencionaba. Entonces, eso nos ayuda con pronunciation of do and does. Eso nos va a servir en preguntas cerradas del presente simple. Como do you work? Do you study? Does she? Does he? Y así sucesivamente. Y nos va a ayudar también con las preguntas abiertas. Por ejemplo, where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Ese do you siempre va a ir together. Or does she, does he, do they, do we? Okay. So now I'm going to go with a conversation that we have in the 3.6. Donde vamos a especificar un poquito más la WH questions. Aunque ya vimos ese tema. Where, what, how, when, who. But we're going to look at this bit. We're going to watch. No se me estén durmiendo, ya lo vi, ya lo vi. Vamos a empezar a bailar. Hi everyone. In this class you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present
WH questions. We will follow this next formula. So basically, this is the formula that we already saw. Preguntas que van, open questions, preguntas abiertas, by WH word at the beginning, do, does, subject, verb, and complement, as you already know. Okay, ya sabíamos eso, y al final un question mark. Las preguntas abiertas se van a contestar with a reason, with an explanation, con una explicación, no simplemente yes or no, right? And we have to follow this formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. Okay, that is important, and you already know that. Cuando vamos a hablar de las personas I, you, we, they, the auxiliary is do. When we are going to use he, she, it, the auxiliary is does, okay? As we have the examples here. This is he, so the auxiliary is does. The subject is you, so the auxiliary, you, and the auxiliary is do, okay? Now, in the conversation we have here, no sé si notaron que está bien gracioso, que el hermano de ella trabaja en este hotel. No le gusta el manager. Y resulta que el hermano de ella es el manager del hotel. So that's funny there. Okay, we're going to listen to the conversation one more time because I want you. He works in a hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. In this conversation, you can see, does your... Okay, that's your, esos joining words, como lo unimos así, that's your, does he work, what does he do, does he, ven que decimos does he, no, what does he do, no, what does he do, yes, what does he do, okay. Esos reductions, aunque estos temas parezcan así como que repetitivos, esas pronunciations son muy importantes a la hora de hablar en inglés. Como lo mismo que les decía de love you y love you, ¿ok? It's very important. Porque hacen sonar, nunca vamos a sonar exactamente nativos because we were born in El Salvador and we speak Spanish. Hablamos al salvadoreño, basically, we speak español salvadoreño, which is very different. Y el acento no es algo que nos vayamos a quitar, ¿okay? El acento, ya les mencionaba, acento and pronunciation son dos cosas muy different, ¿okay? I can have an accent, a really strong accent, puedo tener un acento muy fuerte, pero mi pronunciation es buena, right? Es lo que pasa, les decía, con Sofía Vergara. Ella tiene un acento fuerte. Y unas palabras sí hace como mispronunciation, hace malas pronunciaciones. Pero en general se le entiende, porque ella sabe cómo se dicen las palabras. Right? No dice, es que de people. Ella dice de people. People. No es people. Es people. Right? Un poquito más suave. People. Ni siquiera lo digo bien porque no soy nativa, pero ya, yeah, people, right? Pero ella dice people. ¿Por qué? Porque la hacen hablar así. ¿Y a quién no? Si le pagan un montón de dinero, o sea, what is the problem, right? Me digan, habla así, yo no, yo voy a hablar bien el inglés. Te voy a pagar $20,000 porque hagas esta escena de 5 minutos donde digas, the people is crazy, is very crazy. Yo como, 20,000. Okay, so quién no, ¿verdad? So yeah,
the accent, pronunciation. Accent and pronunciation. In pronunciation, we can follow these strategies. Do you, does he, do we, okay? Por eso está estos videos acá que nos ayudan un poco con the pronunciation. And ya saben cómo hacer el exercise 3.12 porque vamos a utilizar las estrategias de lectura que les mencionaba. And we're going to use that for the exercise. And I'm just going to show you, wait a second, I'm going to look here. Hi, this class. Okay, yeah. Bueno, solo básicamente we're missing the exercise 3.9 and 3.12, pero ya pueden trabajar en ellos. Nada más les quería decir que ya hoy es miércoles. Entonces ahora se vence en la sección 3, porque al día de hoy ya llevamos 8 clases. ¿Ok? Hoy es martes. Ah, pues mañana, perdón, ya estoy viviendo en el futuro. Ah, pero quería decir que mañana, para el mediodía. Pero mañana. Susto, me dio teacher. Sorry, es que uno que está aquí de incapacidad no se da cuenta qué día es. Yeah, so yes, it's Tuesday and tomorrow is Wednesday. Para mañana tienen que tener finalizada la section 3, era lo que quería decir. Perdón, me confundo. It's tomorrow. Tenemos que tener finalizada la section 3 porque ya van 8 clases. Y así hasta el vamos a hacer los miércoles esos cortes porque terminamos clases en septiembre 14 de septiembre, ¿viste? Exactly, 14th. Yeah, we're finishing on the 14th. Entonces cada miércoles vamos a hacer los cortes porque el miércoles es el último día de clases, Wednesday, así que ese día tendríamos que terminar toda la plataforma. Antes, de hecho, el 13 yo esperaría que se terminara. Ok, Jennifer, dígame. Teacher, entonces mañana no podemos trabajarlo por la tarde, la parte de la plataforma, la parte 3. Sí, hasta antes de la clase. Hasta okay. Antes de la clase, ya. Yeah. Ok, thank you. Perdón, a veces me trabo hablando español. Ya, yeah, Grisel. A mí me hace falta el examen que teníamos que entregarlo con la 3. Entonces, y eso lo puedo trabajar después de la clase. O sea, ya en la noche. Después de la clase de mañana. Ok, si solo es el examen, yes, it's okay. Sí, ya solo es, me hace falta. Ok, it's okay, yes. You can do it. Gracias. Ok, no more to say. Have a good night, and I will see you guys tomorrow. Yeah? Good night, teacher. Okay, good night. Take care. Good night, teacher. Bye. Bye.